qué tal amigas, qué tal amigos de Radio Encuentro y de NTV, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio donde tratamos de compartir y destacar aquellos hechos que consideramos han sido los más importantes de cada semana y en lo que es la segunda parte de cada edición del de Resaltador una entrevista, en este caso con Leandro Aparicio, abogado de la familia de Daniel Solano uno de los abogados de la familia del joven salteño desaparecido hace más de seis años en la localidad de Chuelechuel, -e -Chuel, eh, por el cual hay ya siete policías que han sido condenados a prisión perpetua. Eh, un diálogo que mantuvo nuestro compañero Néstor Buso con el abogado Leandro Aparicio en el marco de una visita que hizo a Viedma para tratar de activar o agilizar lo que tiene que ver con las causas conexas a lo que fue la desaparición y el asesinato de Daniel Solano, la complicidad entre la justicia, el empresariado en el Valle Medio de la provincia de Río Negro, el gobierno tanto local como así también eh, provincial y por supuesto la participación de la policía. Es el objetivo de la visita de Aparicio aquí en Viedma y en ese marco la posibilidad de conversar con el abogado. En un ratito vamos a compartir su extenso testimonio en un diálogo que mantuvo con nuestro compañero Néstor Buzo. Pero tenemos que comenzar ahora con lo más importante que ha dejado la semana, una semana que eh, sin lugar a dudas ha quedado y ha sido marcada por la aparición, sin vida del cuerpo de Dayana Ginaro, que sorprendió a todas y a todos a principios de esta semana, y por supuesto generó la bronca y la reacción por parte de toda la comunidad y, muy especialmente, de los movimientos eh, feministas, los movimientos eh, de la lucha. De aquí de Viedma, que llevaron adelante una movilización y una marcha para reclamar justicia y también rechazar el lento accionar de la justicia y principalmente solicitar el juicio político para la fiscal Paula Rodríguez Franzen, quien estuvo a cargo de la investigación que finalmente quedó en la nada, quedó en la aparición sin vida de Dayana Ginaro. poner la palabra, eh, que es la forma este, que tenemos de poner la palabra en nuestras casas, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. Eh, no debe desaparecer las mujeres, las mujeres no desaparecen, las desaparecen. Eh, fue una, eh, una piba nuestra, una piba de 15 años, y bueno, eso, le invitamos a abrazarnos, a contenernos y a estar alerta y eh, a, a continuar a saber qué pasó con, con Dayana estos dos meses. Vamos a cambiar de tema ahora, vamos a hablar de una denuncia, en este caso, a partir de hechos ocurridos en el año 1975 en, en la localidad de Sierra Grande, en el marco de lo que fue la represión surgida a partir de la huelga de mineros de la empresa IPASAN en aquel entonces. Eh, familiares de los trabajadores que fueron reprimidos por fuerzas del Estado, en aquel momento policiales. Denunciado, denunciaron las detenciones ilegales que se produjeron en ese entonces, entre octubre y noviembre de 1975, eh, como delitos de lesa humanidad. Del día viernes hicieron la presentación en la justicia federal para que se investiguen estos delitos considerados de lesa humanidad y que se llevaron adelante durante la huelga de mineros de Ipasán entre octubre y noviembre del año 1975. Hoy estamos eh, cumpliendo el 43 aniversario de los delitos cometidos con motivo de la huelga de IPASAM, eh, de los empleados obreros de, de IPASAM, trabajadores y trabajadoras en aquel entonces, quienes reclamaban por una mejora en sus condiciones laborales, mejoras salariales, ambulancia para la mina. Y que bueno, que lo que recibieron como respuesta fue eh, en aquel inminente gobierno de facto del octubre, noviembre de 75, eh, que luego surge el 24 de marzo de 76, eh, o se impone, mejor dicho, eh, reciben como respuesta eh, represalia por parte de, este, de fuerzas militares, de un, de un comando armado integrado por diferentes fuerzas eh, policiales y militares, que terminan por reprimir a los trabajadores y trabajadoras que estaban en ese momento en huelga. Eh, y en algunos casos eh, los terminan expulsando, estamos hablando de alrededor de 400 expulsados de la, de la ciudad. Y alrededor de otro tanto de detenidos, y además de la cantidad de allanamientos que se hicieron en aquel entonces sin órdenes judicial Me enteré que correspondía, eh, por haber estado presente cuando se da el, el allanamiento, eh, el reclamo de la reparación, eh, y ahí es cuando me entero de que también en la provincia de Río Negro había una ley reparatoria, que es, eh, fue ese, esto, el año pasado terminó siendo el decreto eh, y la ley, así que bueno empezamos a ver y surgió la instancia de hacer una denuncia penal también, eh, viendo que no es lo mismo la reparación económica que la reparación jurídica eh, en el sentido de, de que los responsables se investigue quiénes fueron los responsables de este hecho. Y otro de los temas que preocupa y mucho, sobre todo en esta semana, tiene que ver con el transporte público de pasajeros, un tema del cual venimos hablando y siguiendo desde hace algún tiempo a partir de lo que fue el anuncio del Gobierno Nacional de quitar los subsidios al transporte público de pasajeros a partir de enero del año próximo. Pero esta situación se ve agravada en el caso de Vietma porque la empresa que presta los servicios de colectivos, tanto Sefenino, como la comarca ha enviado una carta documento a la municipalidad de Viedma diciendo que si no se aumenta el servicio de colectivos a partir del martes de la semana próxima va a dejar de prestar el servicio, haciendo alusión a una supuesta, un supuesto incumplimiento por parte del Estado municipal a lo que tiene que ver con el contrato de concesión. En la semana el Consejo Deliberante eh, tomó cartas en el asunto, intentó reuniones con el Poder Ejecutivo, finalmente esto no se pudo concretar y por supuesto que la incertidumbre es mucha porque a partir del martes Vietma se podría quedar sin colectivos. A pesar de lo lamentable de las declaraciones, no me sorprenden porque hizo exactamente la misma, la misma dilación, el mismo pase del tiempo cuando recibe la carta de documento. Eh, en donde se lo intima a, a, a efectuar algún tipo de acción respecto de eh, la situación actual del transporte público de pasajeros o se cortaría el mismo en 10 días, mantuvo la, la carta de documento cajoneada, no solamente para nosotros como oposición, sino también para sus propios concejales de, del oficialismo y ahí quedó durante 10 días este, durmiendo el sueño de los justos eh, y parece ser que está haciendo lo mismo, esperando que llegue el 23 y ver qué pasa. El tema que yo lo que. Quisiera remarcar, es justamente la irresponsabilidad del Ejecutivo, eh, la única explicación que se nos dio fue esa, un problema de agenda. Yo creo que hablar de un problema de agenda con un, con una situación crítica en el transporte, ante una amenaza de suspensión del servicio, eh, ante, ante este problema tan grave eh, que va a afectar eh, fuertemente a, a nuestros vecinos, hablar de un problema de agenda, yo creo que ha sido el primer tema, la agenda de esto, y ya tendremos que haber estado hoy reunidos y solucionando el tema. Bueno, esto habla de, de la irresponsabilidad que está teniendo el, el Poder Ejecutivo y que primero arrancó por sacarse el sallo de encima y pasarnos este, la pelota a nosotros de que esto es un problema de fijación de, de tarifa y que era una responsabilidad del, del Consejo Deliberante. El último tema del resumen de esta semana tiene que ver con un hecho muy grave, por cierto, y que ocurre en el marco del Consejo Provincial de Educación. Hace algunos días... Eh, compartíamos la denuncia de trabajadores y trabajadoras de la mesa de entradas del Consejo Escolar de Educación, el edificio que se encuentra en la esquina de Álvaro Barros y Rivadavia. Denunciaron problemas e edilicios muy graves, como la posibilidad de que un entrepiso se caiga literalmente, y así también la falta de higiene en ese espacio en donde se desempeñan siete empleados de la Administración Pública Río Negrín. A partir de esa denuncia. En la semana, a principios de esta semana, fueron convocados por el director de ese organismo para informar que debían buscarse otro espacio, otro lugar donde trabajar, porque evidentemente esa denuncia de por mejores condiciones laborales y edilicias molestó mucho a la conducción del Ministerio de Educación de la provincia. Ayer fuimos eh, llamados. Por, por el director, eh, tres, mm, tres compañeros, yo y dos compañeros más, eh, donde nos dijeron de que, bueno, eh, ya tendríamos que buscarnos un lugar donde irnos, este, y según dicen que van a haber dos más también, eh, yo creo que esto, nosotros siempre eh, con el mayor respeto que se merecen, y creo que también nosotros nos merecemos, eh, yo en un momento planteé de que, ¿por qué? Porque si yo vengo todos los días, trabajo, hago mi trabajo, creo que no atiendo mal a la gente, como mis compañeros, con toda la paciencia de buscar y de tratar de solucionar los problemas que surgen a diario, creo que estamos en todo el justo derecho de poder decir por qué me quiere sacar de acá. Todavía no hemos hablado con la directora de personal, según el director dijo que nos iba a llamar, y por eso es que hoy, bueno, también nuevamente volvemos a llamar los medios para que la, la sociedad un poco también sepa de, de todas estas cuestiones, ¿no? Siempre nosotros jamás nos vamos a oponer al trabajo, porque a nosotros nos pagan para trabajar, pero sí queremos mejores condiciones de trabajo. Momento de hacer una pequeña pausa en el resaltador de hoy, luego de algunos avisos y algunos anuncios. Vamos a volver ya de lleno a la entrevista con Leandro Aparicio, abogado de la familia de Daniel Solano, de la mano de nuestro compañero Néstor Buzo.